Hola muñecas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo el video de este maquillaje que es la opción número 2 para hacer el maquillaje del día de mi boda. Les recuerdo que no estoy muy segura cuál es la paleta que voy a utilizar, cuál es el maquillaje que voy a hacer, pero quiero tener como varias opciones para al final decidir pues la mejor. Así que bueno, pues en esta ocasión le tocó el lugar a la paleta de la marca de Jaders, de Ice Cream Shop. Yo compré esta paleta con ese propósito. Les traigo esta propuesta de maquillaje. Ustedes chequen si les gusta más la primera opción que hice con Clean Color o esta opción. Y también pienso subir otros dos videos más sobre este tema. Y bueno, pues sin más que agregar, vamos a comenzar con el video. Ok, chicas, bueno, pues yo ya empecé el maquillaje. Voy a iniciar. En este caso comencé por aplicar en la cuenca, que es lo que ustedes están viendo aquí. Comencé aplicando en la cuenca de mi ojo el tono dulce de leche y lo he estado tratando de difuminar absolutamente desde esta zona de acá todo hasta esta parte de acá. La verdad es que este tono sí quise como llevarlo un poquito más extendido a lo que es la cuenca, una parte más arriba, una parte más abajo, porque sinceramente este tono vendría siendo como el rosa que yo busco en el maquillaje de novia. Entonces, posteriormente a ello voy a tomar un pincel mucho más gordito, lo estoy limpiando porque ya hice este ojo. Entonces, con este pincel lo único que necesito es tomar este tono de acá primero, que es el Black Raspberry, y lo voy a ir aplicando en esta zona, como de la mitad de mi párpado hacia afuera, de esta manera. Ajá. Solo como a toquecitos. Y ahora voy, solamente puse una vez el pincel y voy a aplicar. Hay que tener mucho cuidado porque se pasa el tono. Y ahora voy a volver a aplicar el tono Black Raspberry y lo voy a aplicar encima del negro que acabo de aplicar. O sea, quiero que se vea oscuro, pero a la vez también quiero que sobresalga un poco el tono, que es como un vino, más o menos. Así va a quedar y ahora ya nada más tengo que difuminar. Para difuminar estoy utilizando el mismo pincel de dulce de leche. De esta manera. Para que los bordes negros no, o sea, como que se suavice esa parte de ahí. Pero de todas maneras como que en el centro, que es esta parte de acá, eso no interfiere y eso se sigue viendo un poco más oscuro. Voy a volver a aplicar un poquito del tono negro porque sí siento que en el otro ojo me quedó más oscuro. Y listo, así va a quedar. Ahora voy a aplicar un primer que es para una sombra satinada. En este caso estoy aplicando el de J.Cat. No me encanta este, pero por el momento es el único que tengo como para un tono satinado. Si pongo así solo la sombra va a pigmentar muy poco. Entonces lo voy a aplicar a toquecitos y con el mismo dedo estoy tratando de difuminar. Y ahora voy a aplicar el tono rosa, que es como lo que le va a dar el rosa que estaba buscando. En este caso es el tono Cotton Candy y lo voy a aplicar igual a toquecitos. Y luego voy a volver a tomar el pincel para difuminar. Ahora voy a tomar un poco del tono cajeta con el mismo pincel. Se difuminan muy bien las sombras. Y voy a pasar a tomar un pincel pequeño y gordito. Primero voy a tomar Black Raspberry y lo voy a aplicar en la zona de abajo. Y luego voy a tomar un delineador. En este caso estoy utilizando el de Bisú. Y en la línea de las pestañas es donde lo voy a aplicar y voy a tratar de difuminar con el dedo un poquito. Ahora voy a pasar con lo que respecta a las pestañas postizas. No voy a hacer ningún delineado
Estuve leyendo como que en varios lados que no se recomienda tanto como que seguir una moda. No sé si lo esté haciendo, pero así es como estoy buscando el maquillaje para mi boda. Entonces voy a ir a aplicar las pestañas postizas y ahorita regreso. Y bueno, chicas, pues así está quedando el maquillaje de los ojos. Voy a utilizar la misma paleta de Jeyres porque mejor esto que sea todo de Jeyres y ya luego escojo qué. Voy a utilizar esta paleta. Y primero voy a aplicar el tono Halo en esta zona de aquí. Se ve muy bonito. Luego voy a poner Snow Dust en la puntita de mi nariz. Así. Y en el arquito de igual de la nariz. Como ustedes pueden ver, de esta manera. Que es de los Jordana Mate, de ese el tono Rose Macarrón. Y pues de esta manera queda el maquillaje. La verdad es que a mí me gustó bastante. Digo, se salió un poquito de los tonos que yo estaba buscando. Pero en definitiva es un tono de, es un maquillaje de todas maneras bonito. Creo que aquí me pasé un poquito de negro. Díganme ustedes si les gusta. Es el maquillaje que hice para mi boda. Bueno, que estoy planeando hacer para mi boda también. De la paleta de Ice Cream Shop de Jeyres, de la marca de Jeyres. Espero que les haya gustado. Cuéntenme aquí abajo si ustedes tienen alguna otra idea para probar otra paleta y hacer una probabilidad de maquillaje para mi boda con alguna otra paleta, ya sea de alta gama o de bajo costo. Ya saben que yo las quiero mucho, les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video. ¡Mua!